letra Y, Yellow M&M o el M&M amarillo. Un personaje clásico de los M&M's, esos cacahuates confitados, caramelizados. Que este me gustaba mucho porque los M&M's amarillos, bueno, el M&M amarillo siempre han sido cacahuates, mientras que los M&M's rojos han sido solamente puro chocolate, pero los M&M's me encantan. Y esta figura me la regalaron en mi cumpleaños en diciembre. Me encantó. Este se despacha, se puede colocar acá los caramelos, los M&M's. Y con el brazo despacha los caramelos aquí en la cajita de regalo. Este personaje me encanta mucho. Este es una edición, si mal no recuerdo, creo que del 2012 o 2015, si mal no recuerdo. Precisamente fabricada para la época navideña, las épocas decembrinas. Me encantó, fue un regalo, como les digo, y hasta ahorita lo conservo. Venía con su, o viene con su vasito, y aquí se coloca, pero normalmente lo tengo sin el vaso, lo tengo así en exhibición. Y algo curioso, un dato curioso del Yellow M&M o el M&M amarillo, es que la voz en inglés es J.K. Simmons o J.K. Simmons. Así es, la voz de, o más bien el personaje que interpreta, o el actor que interpreta a J.J. Jameson en las películas de Spider-Man de Sam Raimi, y también repitió ahora su papel en la película de Spider-Man, de regreso a casa, no, la segunda parte que fue Lejos de Casa, donde repite su papel como J.K. Simmons, perdón, repite su papel como J.J. Jameson, J.K. Simmons, y imagínense la voz de él en amarillo en inglés, nunca pensaría que hubiera sido él su voz, ¿no? Está muy padre, con la letra Y. Yellow M&M es mi figura favorita.